Bueno, la historia de las infancias ya tiene varias décadas. Surge con los primeros trabajos que un historiador francés, Philippe Ariès, hace en los años 60, para después, a partir de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, bueno, dar pie a una cantidad significativa, enorme, de reflexiones sobre el papel de las infancias, el lugar de niños y niños en las sociedades. Entonces, tenemos que a partir del año 89, podríamos hablar de que hay un boom de publicaciones y de investigaciones desde las ciencias sociales y las humanidades preocupadas para entender el lugar de niños y niñas en la sociedad, en un momento en el que la convención por primera vez pone a los niños y las niñas como sujetos de derecho, ¿no? Como partícipes de su mundo. Entonces, en la historia de México, los primeros trabajos en historia de la infancia se dedicaron justo a eso, a pensar a niños y niñas en su participación, sus representaciones sociales y culturales. Es decir, no solo como sujetos que son objetos de protección y de cuidado, que lo deben ser, sino también como personas capaces de emitir opiniones, que en la historia de México, además, bueno, por muchos años trabajaron y fueron el sostén de muchas familias de los sectores populares que participaron en los movimientos armados. La historia de las infancias precisamente nos permite advertir toda esa pluralidad y no pensar que la infancia es una categoría inmutable en el tiempo, que es para todos igual y que tiene los mismos valores en cada sociedad.